El jurado del vigésimo segundo Certamen de Relatos Cortos Letras del Sur ha decidido ya los premios en las categorías de infantil y juvenil al que se presentaron 124 obras. La categoría infantil ha tenido 108 participantes, mientras que en la juvenil han habido 16. El Certamen Infantil y Juvenil de Relatos Cortos Letras del Sur, que este año cumple su edición número 22, es una iniciativa de la Delegación de Bibliotecas que ha presentado el fallo del jurado. El primer premio en la categoría juvenil ha recaído en la obra Onírico de Paula Muñiz Gómez, segundo bachillerato del Cadalso. Ha quedado finalista en la modalidad juvenil El gato de Audrey Hepburn de Teresa Zurdo-Gil de Madrid. En la categoría infantil, en la modalidad de alumnos de quinto y sexto de primaria, vistas las obras presentadas, se decide otorgar el primer premio a Misión Día de la Madre de Luis Joaquín Martínez Cayol del ceip María Reboloso de Taraguilla. Han quedado finalistas en la modalidad de quinto y sexto de primaria. La sonrisa es lo último que se pierde de Teresa Guerramena, del CEIP Maestro Apolinar y Mi primer día de escuela de Mohamed Zinehagy, del CEIP María Reboloso de Taraguilla. El premio de la categoría infantil en la modalidad de alumnos de primero y segundo de secundaria ha sido para La espada de Azrael, de Miguel González Jiménez del José Cadalso. Quedando finalista en esta modalidad entre mundos de Ismael Partido Ruiz del IES José Cadalso. El premio de la categoría infantil en la modalidad de alumnos de tercero y cuarto de secundaria ha sido para el compromiso de Silvia Jiménez García del IES José Cadalso y finalista Querera Ciegas de Paula Vivas Roca del Cadalso. La teniente de alcalde, delegada de bibliotecas, Dolores Marchena, se ha mostrado contenta por la participación y dio la enhorabuena a los premiados. Un total de 114. Participantes en las distintas modalidades saben que en el apartado de infantil y juvenil, eh, concretamente en el de infantil, han sido 108 los participantes y el juvenil, eh, 16 participantes, por lo que vamos a tener que seguir incentivando desde la propia red municipal de bibliotecas, pues esa participación en el apartado. Juvenil. No obstante, nuestro agradecimiento y nuestra felicitación, porque ahora el responsable como coordinador de la Red Municipal de Bibliotecas va a dar a conocer los nombres de los ganadores y sin duda pues seguir incentivando, como decía, desde la propia Red Municipal, pues que contribuya no solo a la redacción, sino también al fomento de la lectura. Las bibliotecas de los centros educativos donde estudian los premiados en categoría infantil también obtendrán galardón en forma de vales para la compra de libros. Todos los relatos premiados y finalistas se publicarán en un libro y serán la lectura del Día Internacional del Libro el 23 de abril. La organización corre a cargo de la red de bibliotecas con la colaboración de las delegaciones de Educación y Juventud, así como de Multimedia y Emadesa. Además, tradicionalmente la Fundación CEPSA se encarga del patrocinio de este concurso. Por otra parte, la Teniente de Alcalde. De Dolores Marchena hace una propuesta atrevida a los lectores y usuarios de la red de bibliotecas de San Roque para el día 14 de febrero, día de San Valentín. Una cita a ciegas con un libro. Se trata de que el libro encuentre su lector y que el lector encuentre su libro, y juntos pasen una estupenda velada o oh, lo que surja. Y será, pues, esa cita especial que tiene el lector con eh, un libro determinado y se pondrá en marcha el 14 de y 15 de febrero, teniendo en cuenta esa fecha que decía anteriormente del día de San Valentín. Una cita ciega porque los trabajadores de la Red Municipal de Bibliotecas se esmeran muchísimo en el cuidado, eh, en la ornamentación, en cómo va ese regalo que hace que no se pueda saber el libro que el lector en definitiva ha elegido. Así que es una experiencia nueva eh, que sin duda espero que disfruten desde la Red Municipal de Bibliotecas. Y sin duda también, saben, conocen también del proyecto de Cartas de Amor, también por esa fecha especial de San Valentín y en este caso pues dar las gracias desde aquí a todos los participantes porque cada año, cada edición se van superando en esta participación con un total de 169 participantes en esta edición que hemos puesto en marcha. Quiero decir que la participación de cartas de amor a nivel infantil han sido 18 los participantes que ya se van sumando en el juvenil, en el apartado juvenil, hasta 40 participantes y es el más numeroso los adultos con 111 participantes. Así que mi agradecimiento, también reconocer por supuesto la labor y cómo se van sumando eh, año tras año participantes y sin duda espero que disfr disfruten de estas citas ciegas y también cuando demos a conocer los ganadores pues de las cartas de amor que sin duda van fomentando ese objetivo que pretendemos que es el fomento de la lectura. Esta iniciativa está inspirada en el proyecto Blind Date with a Book que realizó una biblioteca pública de Los Ángeles y donde fue un verdadero éxito y en San Roque se realiza por cuarto año consecutivo.